Caribú, caribú. Excelsa tarde tengan todos ustedes, queridos televidentes de Grupo B15. Nos encontramos con la alegría, el entusiasmo y sobre todo el amor y la fe en este primer programa del mes de noviembre del año 2019. Una servidora, Carla Garay, les da la más cordial de las bienvenidas a esta aventura en su canal, en el programa de recreación espiritual, como dice el tío, por radio, pero nosotros aquí por tele. Pues en esta ocasión vamos a tener un programa muy, pero muy especial, dedicado concretamente a la vida y, ¿por qué no?, hablar de un tema tan polémico que es un tópico en estos días, como lo es la cuestión de la cultura de la muerte desde el enfoque de ese tema tan recurrente y tan dolido que lacera nuestra sociedad y que lo es el aborto. ¿Qué tendremos en nuestro programa de hoy en este menú de Sembradores de Fe? Pues bueno, vamos a tener un menú muy recurrido porque déjenme les digo que primeramente pues nos vamos a enlazar hasta uno de nuestros espacios religiosos, que es San Martín de Porres, con el Padre Fernando, porque vamos a hablar referente al Evangelio para este próximo domingo. Escucharemos la lectura, concretamente el Evangelio, así como la meditación correspondiente para poder ingresar en este camino de la fe. Aunado a ello, ustedes saben que meditamos, después de rumiar la palabra, con un video musical y posteriormente hablaremos de una advocación muy bonita que radica concretamente en este gran pueblo y gran país que corresponde a Puerto Rico. La advocación de Puerto Rico, a quien ellos consideran que es la madre que toma las manos de Jesús y que toma el pueblo en sus manos para pedir por ellos. ¿La conocen? Pues bueno, ella la encontramos el 19 de noviembre. No les platico más porque quiero que se queden en hasta nuestra sección de advocación mariana. También haremos hincapié y nos detendremos en esta película de el actor y productor Eduardo Verástegui, del tema Inesperado. Conoceremos más acerca de esta película que va a favor de la vida versus el aborto. ¿Por qué? Porque hoy en estos días aquí en Estados Unidos provocó una polémica enorme y en México también lo está haciendo. Se acaba de culminar con la campaña de 40 días por la vida aquí en nuestro mineral, pero todos los días continuamos promoviendo el amor y la cultura a la vida. Hablaremos de esta cinta que se estrena aquí en Fresnillo, en Cinemex de Portal Fresnillo, el día de mañana viernes, así como el sábado, para que no le cambien, para que sepan dónde pueden adquirir sus boletos y también a qué números telefónicos comunicarse ante cualquier situación de esta índole para estar en la sintonía de favor de la vida. Y pues escucharemos una carta muy bonita que tal vez algunos en primaria o secundaria o en algún ámbito pedagógico hemos escuchado referente al aborto. Es muy importante recordar que en nuestros días no debemos dejar de lado el amor a la vida, el amor al nuevo ser que se ha creado y que está formándose en el vientre de su mamá, en el vientre de su madre. Hablaremos de ello. Y pasaremos pues a la última sección de avisos y saludos junto con la despedida al estilo Sembradores de Fe con nuestra frase africana y también, ¿por qué no decirlo?, con nuestra clausura en el lenguaje de señas mexicano. Este es el menú para hoy. Prepárate, es una tarde que ya empieza el sol a guardarse dentro del universo para dar paso a la noche. Preparémonos aquí en Sembradores de Fe y te pido que te relajes, te tranquilices y entremos en esta sintonía de la oración. Que te centres en las imágenes en pantalla porque comenzaremos con nuestra oración inicial al estilo Sembradores de Fe. Deja de lado tus preocupaciones, las situaciones que en este día, en el transcurso de la semana, te han desgastado, te han preocupado. Y céntrate en estos paisajes de la naturaleza. Nos encontramos en una estación del año llena de gracia, llena de fe,
en donde el aire fresco, los días de lluvia, la tierra mojada y todo lo que pasa a través de tu alrededor te recuerdan la sintonía de la vida, el ejemplo de la madre naturaleza que tiene sus temporadas. Si hoy estás desesperado, triste, afligido, melancólico, colérico, intolerable, alegre, sonriente, contento, dale gracias a Dios porque te dio la oportunidad. No todos hoy pudieron abrir sus ojos. No todos hoy pudieron decirle al otro con una mirada, te quiero, te amo, gracias, discúlpame, perdón. Y tú, tu familia que sigue viva y una servidora, tenemos esa gran oportunidad y el privilegio de haber visto el sol en sus rayos, sentir el frío, el mover de las hojas con el viento, encontrarte a alguien que tenías mucho tiempo que no habías visto. Y esos fueron los sabores deliciosos de la vida que hoy Dios te tenía reservados para descubrir y compartir. Agradecidos con el Padre eterno y bueno, en este mes tan especial, el onceavo del año, para algunos el más maravilloso, para otros tal vez el que deja una huella o una marca ante algún acontecimiento. Te pido que respires profundamente, que escuches el latir de tu corazón, que traigas a tu mente el recuerdo más maravilloso de algún ser que ya se ha ido, que ya no está, que un día te dejó una frase que se quedó para toda tu vida. Hemos pasado los días para pedir por los fieles difuntos y noviembre es un mes para pedir por las ánimas benditas y por todos los que ya nos anteceden. Tal vez sea tu abuelita, tu padre, tu madre, algún hermano, un amigo, un ser querido. Agradécele a Dios por él y pídele porque te dé a ti y a todos los seres que amas una buena muerte. Todos pedimos por la vida, pero no nos acordamos de pedirle a Dios tener una buena muerte. Que esta tarde nos acompañes aquí en el programa, recordando que somos heraldos o mensajeros de este gran querigma o mensaje de amor del Señor. Tal vez este día 2 de noviembre, a través de las flores recordaste algún momento especial, cuando alguien te regaló una flor, cuando tú le diste una flor a tu mamá, a alguien que amas demasiado. Que en estas imágenes en pantalla te hagan recordar la belleza de la madre naturaleza y la belleza de las relaciones humanas. Repite conmigo esta hermosa jaculatoria para concluir nuestra oración en esta tarde. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos concluido nuestra oración y espero te sientas más tranquilo o tranquila desde tu hogar o el espacio en donde te encuentres. Te recordamos que estamos completamente en vivo a través del mejor canal, el canal de casa, el canal 15. Si aún no te has suscrito, pues te pedimos que vengas aquí a la Torre de 15 para que hagas tu contrato y puedas gozar de la amplia gama de programación que Grupo B15 te ofrece a través de todos sus canales y también del internet. Y ahora, pues nos vamos a enlazar hasta una de nuestras calles céntricas de aquí de nuestro mineral que corresponde a la calle Lázaro Cárdenas porque el Padre Fernando nos va a compartir la lectura y meditación del Evangelio.
Vayamos hasta allá con Julio y con el Padre. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es el Padre Luis Fernando Rodríguez Márquez, actual vicario parroquial de la Parroquia de la Divina Providencia. Ya hemos tenido el gusto de estar con ustedes en alguna otra ocasión. Y el día de hoy nos encontramos en este programa de Sembradores para todos ustedes desde el Templo de San Martín de Porres. Hemos querido estar en este lugar porque han pasado nuestras fiestas patronales en honor a San Martín. Nos encontramos por eso aquí en este templo que se ubica en la calle Lázaro Cárdenas. Pertenece a la Parroquia de la Divina Providencia. Y hoy pues queremos desde aquí compartir la palabra de Dios, estar en este programa para todos ustedes, para nuestro decanato Fresnillo. Hoy estamos pues todavía con la sensación tan agradable de haber vivido un novenario muy intenso en honor a San Martín de Porres. Tuvimos muchas actividades durante todos estos días. El domingo pasado, 3 de noviembre, celebrábamos a nuestro santo patrono San Martín. Y es por eso que desde este lugar significativo también para nuestra ciudad, para muchas personas, pues hemos querido transmitir el programa. Los invitamos entonces para que se queden con nosotros, para que participemos, para que metemos un poquito la palabra de Dios como cada 8 días en nuestro programa de Sembradores. Meditemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues comentemos un poco el Evangelio de este próximo domingo. Recordemos que los saduceos, para entender un poco el Evangelio en el contexto en el que está escrito y a quien se dirige Lucas en esta ocasión, los saduceos formaban una especie de movimiento o de asociación de la que formaban parte las familias de la nobleza sacerdotal. Desde el punto de vista teológico, podemos decir que ellos eran conservadores, rechazaban toda evolución del judaísmo. Por ejemplo, permanecían anclados en las viejas concepciones de los patriarcas que no creían en la resurrección. No admitían algunos libros recientes de la Biblia, por ejemplo, el libro de Daniel. Y para atacar la creencia de la resurrección, los saduceos tratan de ridiculizarla, aportando una cuestión doctrinal que se discutía entonces, como era el caso de una esposa que lo había sido de 7 hermanos. Quieren demostrar con esto entonces que la resurrección pues no tenía ningún sentido. En tiempos de Jesús, mientras los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos, ellos pensaban en la vida de resucitados como una simple continuación de su vida terrestre. Jesús entonces les dice a ellos que la resurrección existe y que supone un cambio radical. Ese mundo de resucitados es un mundo donde la gente no muere más y donde entonces es necesario engendrar nuevos seres, pero ante la presencia de Dios, no como en esta vida donde somos peregrinos.
Por eso nosotros creemos y decimos que cuando nos llama Dios nuestro Señor a su presencia, la vida no se acaba, solo se transforma, porque llegamos a encontrarnos ahora sí plenamente con este misterio que aquí en la vida creemos, que es el encontrarnos con Dios nuestro Señor, el participar de esa vida divina, de esa vida de gracia. Por eso, al referirse Jesús al libro del Éxodo, donde Moisés dice que el Señor es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues él quiere aclarar que es un Dios no de muertos, sino es un Dios de vivos. Por eso es la afirmación referida a esta escritura no cuestionada por los saduceos. Aquí se quiere dejar pues en claro que Abraham, Isaac y Jacob, pues si estuvieran muertos, pues ya no tendría caso mencionarlos. Si decimos el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quiere decir que vivimos para el mismo Dios, el Dios que crea desde el principio y que sigue dando vida. Es ese mismo Dios en el que nosotros creemos y es ese mismo Dios al que nosotros nos dirigimos. Por eso este evangelio entra muy bien en este contexto que hemos celebrado todos estos días a nuestros fieles difuntos. Bueno, el día 1 de noviembre a la solemnidad de todos los santos y el día 2 a todos nuestros fieles difuntos. Y pudiéramos decir que ya durante estos días pues celebramos también nuestra misma vida ahora en Cristo, pero nosotros que somos peregrinos. La doctrina de la iglesia dice que somos la iglesia peregrina, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. La iglesia peregrina, que somos todos nosotros los que seguimos cada día luchando por alcanzar la santidad, como lo hicieron todos nuestros santos. La iglesia purgante, en la que le pedimos a todos nuestros hermanos que peregrinamos aquí, que encomendemos las almas de nuestros difuntos para que si hay algún pecado, pues el Señor los pueda insertar al número de los santos, al cielo, a la vida eterna. Y la iglesia triunfante, que es precisamente todos aquellos que ya gozan de esa misericordia, de ese amor y de esa gloria de Dios nuestro Señor. Por eso este evangelio de este domingo pues nos tiene que llevar a cada uno de nosotros, hermanos, a preguntarnos cómo precisamente vamos aceptando este misterio ante Dios nuestro Señor, de que somos sus hijos, de que Él nos llama, de que tenemos que prepararnos, de que las cosas de Dios no se improvisan, sino que siempre y todos los días tenemos que responderle al Señor de una manera sencilla, pero con mucha fe, con mucha esperanza. Estos hombres que se acercan con Jesús, pues le discuten cuestiones que cuando uno está en el cielo, cuando el Señor lo llama a alguien ya al cielo, pues ya no importa el parentesco, lo que importa es de que vamos a estar en la presencia de Dios. San Pablo, cuando se dirigía a las comunidades, San Pablo era muy claro en esto, les decía que nosotros ahora conocemos todas las cosas de manera imperfecta, vemos así como en un mal espejo, como un espejo que está como medio empañado. Eso es en esta vida, cuando nos queremos acercar a Dios. Todavía hay cosas que nos perturban, que como que nos hacen que nos distraigamos y que no nos entreguemos del todo a Dios. Dice, pero cuando nos llame, entonces sí lo veremos tal cual es. Eso es lo que esperamos todos nosotros, que le respondamos día con día al Señor y que podamos también cada uno de nosotros prepararnos para ese encuentro definitivo. En la Eucaristía tenemos un momento importante que decimos, así como los ángeles te adoran en el cielo, Señor, así nosotros nos unimos a sus voces desde aquí, desde la tierra, y también cantamos santo, santo, santo. Entonces es muy importante que esto que nosotros deseamos aquí, pues nos demos cuenta de que también lo vamos haciendo ya realidad, por así decirlo, la eternidad y el reino de Dios que esperamos algún día pues vivir y participar, lo podemos hacer desde ahora, desde aquí. Por eso la comunión, la unión con Dios, la tenemos en los sacramentos, la tenemos cuando meditamos la palabra de Dios, la tenemos cuando vamos cumpliendo los mandamientos y los aceptamos de verdad como esa invitación de Dios. Dios que nos ha mandado a su Hijo, es su Hijo que se presenta como ese camino, como esa verdad, como esa vida,
que nos hace libres, no que nos impone algo, sino que nos propone algo. Y esa propuesta de parte de Dios es la propuesta, yo pienso, que más maravillosa para nosotros, sus hijos. El que nos sintamos plenos, el que le vayamos respondiendo día con día, y pues ahí sintamos que nosotros vamos colaborando también a este plan salvífico de Dios nuestro Padre. Que los muertos resucitan, los mismos santos pues esperaban precisamente eso, el resucitar algún día, como lo han hecho tantos y tantos santos a lo largo de la historia de nuestra iglesia y nuestra salvación. Resucitar es para nosotros dar ese paso. Si para el pueblo de Israel fue el paso de la esclavitud a la libertad, para nosotros hoy en día es dar ese paso del pecado a la gracia. Si para Cristo resucitar de entre los muertos fue abrir el acceso para llegar nosotros también al Padre, Cristo por eso es Pascua, porque es el paso que da de la muerte a la vida. Nosotros todos los días tenemos la oportunidad de ser Pascua, de ser paso. Paso del pecado a la gracia, paso de la esclavitud a la libertad, paso de la muerte a la vida. Que el Evangelio de este domingo, hermanos, ilumine muy bien todo nuestro caminar. El salmo responsorial es maravilloso. Este salmo 16 nos manifiesta eso. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Que todos los días, cuando nos despertemos, cuando le pedimos al Señor que inspire nuestras obras, que nos sostenga, que nos acompañe, también experimentemos eso, que queremos contemplar su rostro, un rostro glorioso, no un rostro de un Cristo impotente que se quedó ahí clavado en la cruz y que después ya no hubo sentido para todos los que lo siguieron, sino que un rostro glorioso que al contemplarlo también nosotros tomemos nuestra cruz de cada día y lo vayamos siguiendo con generosidad. Que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude, les proteja en todas sus actividades. Y pues desde aquí, desde el Templo de San Martín, nos da mucho gusto dirigirnos para todos ustedes en esta ocasión. Bueno, pues queremos también recordarles que tenemos algunas actividades durante estos días, durante esta semana, durante estos domingos y este tiempo fuerte que ya hemos comenzado a vivir en nuestro mineral, como lo es la participación de los 46 rosarios en honor a María de Guadalupe. Los queremos invitar para que desde sus familias pues vaya brotando precisamente ese entusiasmo, esa meditación de los misterios de Cristo por medio del Santo Rosario. Ya hemos comenzado a peregrinar al santuario, lugar donde todos nos sentimos acogidos, y pues les queremos hacer la invitación. Durante todos estos días tendremos la oportunidad de hacer comunión, de hacer comunidad y de rendirle este homenaje a María Santísima. Desde el pasado 28 de octubre hemos comenzado con el rezo del Santo Rosario peregrinando. Reciban a las imágenes en sus familias, en sus casas. Algunas parroquias han organizado pues esta dinámica de que peregrine alguna imagen, de que la puedan recibir en sus familias. Que María Santísima sea de verdad, sea portadora de esa gracia especial que tiene ella al cumplir la palabra de Dios en su vida. Vamos creciendo y vamos meditando los misterios del Santo Rosario. Otro aviso también es que vamos a tener una actividad durante esta semana. El día de mañana, viernes, tenemos trabajo de todo el decanato en el Colegio Fresnillo para seguir preparando esta reflexión que hacemos hacia nuestro tercer sínodo diocesano. Es muy importante que todos los laicos comprometidos, todos los consejos parroquiales, todas las 8 parroquias de nuestra ciudad, pues nos unamos y comencemos a trabajar para renovar, para reavivar todo aquello que nos pide Dios nuestro Señor ahora en estos nuevos tiempos, en estos desafíos en los que nos encontramos. De eso se trata los trabajos del sínodo, de que renovemos, de que reavivemos y de que tengamos de verdad un encuentro con Cristo. Cuando hagamos esto, el Señor nos va a inspirar y nos va a decir por dónde tenemos que seguir caminando. Él va a darnos la capacidad de que podamos interpretar los signos de los tiempos. Por eso, unámonos en oración, pidamos por nuestros laicos, por todos los que de una u otra forma van a estar comprometidos para estos trabajos del tercer sínodo diocesano. Que el Señor esté con todos ustedes.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sus trabajos, y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Muchas gracias, Padre. Pues ya después de este enlace, gracias Julio, gracias Padre Luis Fernando, hemos conocido más acerca de este evangelio. Ya nos habló de la importancia de este tercer sínodo y también pues participar en estos rosarios a nuestra Virgen de Guadalupe, que todos los días están saliendo de la parroquia de la Purificación en punto de las 8. Recuerden, octubre fue el mes de rosario, pero continuemos en este espíritu de oración hasta el fin de nuestra existencia. Y enseguida vamos a un corte comercial para regresar con nuestra advocación mariana, que para Puerto Rico es su reina y su patrona, que los dirige y los cuida durante toda la eternidad y la vida que llevan en este pueblo que ha sufrido diferentes situaciones pues discordantes, no obstante siguen avantes con la ayuda de nuestra Madre María. Vamos a un corte comercial, no le cambie, estamos aquí completamente en vivo en Sembradores de Fe. Médica Norte es reconocido como el mejor hospital privado en la ciudad de Fresnillo, ya que cuenta con servicios médicos de calidad y tecnología de vanguardia, dedicados a brindarle la mejor atención a usted y a su familia. Le ofrece servicios de alta especialidad como laboratorio de análisis clínicos, servicio de radiología, ultrasonido 4D, tomografía, resonancia magnética nuclear. Contamos con amplio estacionamiento, cómodas instalaciones, cafetería, capilla y gimnasio. Y ahora contamos con la Clínica de la Mujer para brindar atención especializada en la salud femenina. Médica Norte Hospital. La tranquilidad de tener a los suyos en las mejores manos. Médica Norte Hospital. Calidad y excelencia en servicio médico. Motel La Fortuna. Tiene el espacio perfecto para probar el mejor desayuno en la ciudad. Tenemos un espacio reservado para ti, para que comiences bien el día. Abierto los 7 días de la semana. Visítanos, contamos con un amplio estacionamiento. Motel La Fortuna, el mejor lugar para disfrutar. Ya regresamos aquí a Sembradores de Fe después de este corte comercial y pasamos a una sección muy bonita acerca del rostro de María, y me refiero a la advocación mariana, en la cual podemos conocer mucho acerca de la Virgen María. El 19 de noviembre en Puerto Rico, con nuestros hermanos americanos boricuas, se tiene la gran fiesta en honor a su gran reina, y me refiero a Nuestra Señora de la Divina Providencia. Ahí emerge el amor y el fervor de un pueblo católico que agradece a la Virgen por todos los beneficios otorgados a este gran lugar de San Juan de Puerto Rico. Esta advocación mariana tiene su génesis o su origen en Italia, concretamente en el siglo XIII. Ella es considerada su patrona debido a múltiples circunstancias difíciles que ha vivido este pueblo, donde sabemos, según datos históricos, cómo la gran mayoría de la población boricua vive en los Estados Unidos de Norteamérica. Han pasado crisis de todo tipo, sin dejar de lado su fe y su arraigo a la Virgen María en esta advocación de la Divina Providencia. Hablar de la Divina Providencia, concretamente de la Virgen María, es referirse a que nunca les ha faltado la casa, un vestido, un sustento, pero sobre todo la protección de la mano que está ahí, como cuando se mece a un bebé entre sus brazos, como la mamá que cuida y protege a pesar de que el sueño, el cansancio y el agotamiento ha llegado
Pero ella sigue ahí, orante, velando, en el refugio de la noche, del frío y del desánimo tal vez de algunas situaciones, la mamá sigue ahí. Así para el pueblo de San Juan de Puerto Rico ha sido esta gran advocación. Dirán ustedes, ¿cuándo fue declarada patrona de San Juan de Puerto Rico? Pues bueno, de esta gran isla fue declarada el 19 de noviembre del año de 1969, concretamente por el Papa Pablo VI, quien consideró que era una joya tener a esta madre protectora de un gran pueblo, que doliente y sufriente por el éxodo de diferentes circunstancias, seguía de pie debido a su gran valor. Ustedes posteriormente, o quizá han llegado a ver en la iconografía una imagen donde está la Virgen María, no con el niño cargado, en esta como pasa por lo regular en algunas imágenes, ya sea plasmadas de manera en superficie lisa, o ya sea como le denominamos coloquialmente de bulto, se ve a la imagen de la Virgen María, no con el niño Jesús cargándolo, como vemos a Nuestra Señora de la Purificación, que lo trae cargando, sino Él está en su regazo, aquí, meciéndolo, y con sus manos en una posición orante junto a las de Él. Es decir, diciendo, hijo, yo no te dejo solo, yo estoy junto a ti, pidiendo por ti, sé que un día crecerás y también vas a orar por mí. Esa es la iconografía, que es muy bonito porque el niño duerme en su regazo, pero no se siente solo. ¿Quién no recuerda cómo de niños nos llegó a pasar? Teníamos miedo a los mitos que nos iban platicando generación tras generación, que ahí viene el coco, que ahí viene la muda, que ahí viene la mano peluda. Y nos fueron sembrando una serie de miedos para crearnos una ficción de terror, o de cuestión de que solo así te vas a calmar porque ahí viene la muda. Y yo me preguntaba ya posteriormente cuando estaba en preparatoria, ¿y cómo iban a saber que viene la muda si no habla? Son las ironías, pero uno de niño en nuestra temporalidad tal vez no lo cuestionamos, porque eran tradiciones vía oral de lenguaje que nos iban transmitiendo y nos iban creando ese freno para no poder actuar mal o no irte a aquel cuarto, no irte para la recámara de tus papás y toda esta serie de cuestiones que se van transmitiendo como parte de nuestra cultura mexicana, muy propia y muy arraigada que tenemos. Y así, orante ante ese calor de la mamá, cuando un niño tenía pesadillas, cuando el niño se sentía triste o cuando llegamos a sentirnos solos, corríamos siempre al regazo de la madre. Y este pueblo de San Juan de Puerto Rico ha dejado no para el 2 de enero ni para febrero, sino la fecha fue cambiada para un 19 de noviembre en el que entra la algarabía, la alegría y la fiesta para celebrar y darle gracias a esta gran solemnidad de la advocación mariana de Nuestra Señora de la Divina Providencia, es decir, la Virgen María desde este ámbito advocativo, cuidando a toda una isla que en medio de la mar, en medio de las aguas, no está sola. Tiene la mano protectora de la Virgen María. Ojalá, y recordemos este 19 de noviembre, que hay un pueblo, una isla, que tiene una gran advocación, que lo cuida. Tal vez aquí nosotros tenemos la parroquia de la Divina Providencia, en nuestro municipio de Fresnillo y en otras partes de nuestra gran diócesis y en México y otras partes del mundo, pero hablar de la advocación de nuestra madre, de la Divina Providencia, es referirnos a esa madre de mano protectora, de mano orante y que no desampara a sus hijos. Que ella ruegue por nosotros y también oremos por este pueblo y esta gran isla que también ha tenido muchos talentos. ¿Cuántos artistas no hemos conocido que son de Puerto Rico? Y enseguida te invito a que vayamos a un video musical para reflexionar parte del Evangelio y parte de esta advocación mariana para continuar con esta cinta que ha generado polémica y que mañana se estrena aquí en nuestro decanato Fresnillo
y me refiero a la cinta del actor y productor Eduardo Verástegui, quien anteriormente estuvo en el grupo juvenil de música pop Cairo, después actuando en ciertas series y novelas, y ahora como un gran proclamador de la vida y de nuestra fe católica. Vamos al siguiente video y no le cambies porque continuamos aquí en Sembradores de Fe. Hemos regresado después de este bonito video musical, Eres mi Padre Bueno, de Siervas, y ese Padre Bueno, que es todo amor, también nos recuerda que la mamá, nuestra madre, debe de ser todo amor, pero cuando un hijo viene en camino, también debe de haber
ese amor de parte de ambos, pero principalmente quien tiene la gran determinación para dar ese gran fruto, pues juega el papel de la mamá. El actor y productor Eduardo Verástegui ha dejado claro en diversos medios de comunicación esta cinta que ha causado escozor y polémica, en primer lugar, al haberse realizado el estreno en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde varias asociaciones cancelaron y prohibieron que se difundiera esta cinta, y ahora en México está por estrenarse, dándose cuenta de que es necesario invitar a la vida, a cuidar y dejar de lado la cultura tan tajante que escuchamos de manera latente de la cultura de la muerte. Esta cinta está basada en una historia real de Abby Johnson, que no les quiero platicar porque deseo que ustedes vayan y vean este gran estreno, en donde nos recuerda la importancia del amor a la vida y sobre todo de tener claro quienes se dedican al ámbito de la medicina, a los aspectos de planificación familiar, cómo con una palabra, con una mala orientación, con un no saber orientar y dar el mejor consejo a una pareja, a un matrimonio, a una mujer que tal vez fue violentada, fue violada, o que de igual manera está en ese proceso de embarazo, cómo con una palabra, debido a su cuestión hormonal, a los sentimientos que están a flor de piel y a todas las condiciones que en su universo de su cabeza están trabajándose, pues debemos de ponernos a pensar qué eco tienen y cómo una palabra puede cambiar todo el sentido y el destino. Hay una canción de un grupo de rock pop que habla de Don Palabras, no sé si ustedes la han escuchado, y dice que él decía que cuando mencionamos alguna palabra, esa palabra tiene una transformación en el universo porque lo que decimos es algo de lo que deseamos. Y nos damos a la idea de cómo lo que podemos aconsejar o mal aconsejar puede provocar una tragedia, una barbarie en la vida de una persona. Esta película, esta cinta ha tenido grandes desafíos, como les mencionaba con antelación, porque nos muestra y ha sido una clasificación considerada como la R solo para adultos, por mostrar cómo se realiza un aborto y en algunos lugares tuvieron problemas al evitar que no pudiera salir a flote varios de esta temática tan importante. Este conocido actor se dio cuenta de que era necesario dar a conocer y proclamar la vida, al grado de que deja frases muy claras en el transcurso de esta película. Ustedes pueden ver el tráiler, métanse a internet, busquen en Google, en ese buscador tan trascendental, inesperado, y el tráiler, y se darán cuenta de cómo Abby Johnson cambia toda esa postura que tenía acerca de la vida, con varias situaciones de las que ya se siente, ahora sí que de una manera pues deplorable, al haber trabajado y haber dañado a tantas personas y todo lo que provoca pues un aborto. Sabemos que quien aborta, no solamente su cuerpo se transforma, hay daños en el aspecto físico, pero también emocional, en el aspecto psicológico. La mayoría de las mujeres ingresa a ese proceso de duelo casi difícil o imposible de trabajar o de superar, porque ingresan a ese campo de la depresión que en muchas de las circunstancias cae o termina en un suicidio por la culpa tan grande de sentir privé de la vida a un ser indefenso, un ser pequeño, amado, que él no tenía la culpa de esas situaciones. Así que les decía al estar preparando las cuestiones del programa de hoy, que hay una carta muy bonita que está en la página de Corazones, que es una página católica, en el cual les quiero dar lectura y quiero que pongan mucha atención todo lo que esta carta le escribe
un pequeño, dice, es un niño abortado que escribe a su mamá, y quiero que escuchemos con atención las palabras de este pequeño, porque muchos de nosotros tal vez nos llegó participar en alguna poesía, ya sea individual o coral, en primaria o secundaria o a nivel bachillerato, y nos dábamos cuenta cómo las poesías, dependiendo de esa sintonía, de la tonalidad, de los matices, del color de la voz, la vamos trabajando y vamos haciendo que en el otro se quede en su memoria algo de esas frases, de esos versos de la poesía. Y hoy quiero mencionarles esta carta tan especial, tocante al tema del aborto y a la película, que en unos segundos más, en unos minutos, les referiré que el día de mañana y el día sábado, pues se va a llevar a cabo en Cinemex, Portal Fresnillo, el estreno aquí en Fresnillo, relativo a la película de Inesperado. Querida mamá, soy tu hijo. ¿Recuerdas? No he desaparecido, pues Dios me infundió un alma eterna en el momento en que fui concebido. Nunca vi la luz del día, pero vivo para siempre. Sé por qué me mataste. El que debió haber sido mi padre andaba lejos. Tú te sentías sola porque él andaba muy ocupado en su trabajo. En su ausencia surgió otro hombre. De ese romance fui engendrado yo. Nunca olvidaré los meses en que me acunaste en tu vientre. Me sentí tan seguro y amado. Comprendo que no me desearas, pues ¿qué pensaría papá a su regreso? Había que blanquear al desliz matando al delator. Y ese delator era yo, porque entonces no supe de las discusiones con tu amante, pues él quería verme nacido y tú no. ¡Qué peleas! Hasta le arrancaste el dinero que costó mi defunción. A todo le ponen precio, hasta el asesinato de un inocente. ¡Qué caros son los abortos!, comentaste. No justifico tu crimen, pero te perdono. Perdono a papá por haber sido tan irresponsable. También perdono al que vestido de blanco se manchó con mi sangre. ¡Qué dolor cuando me punzó con aquella enorme aguja y después me despedazó a sangre fría! Sé que tú nunca olvidarás el ruido de aquella aspiradora que se tragó mi cuerpecito a pedazos. Sé que te causó un trauma que llevas en silencio, tratando de pensar que no fue nada. Sí, era algo, era alguien, era yo, tu hijo. Conozco, mamá, tus largas noches en vela y tus sobresaltos. Sé que luchaste mucho en tu interior sobre tu decisión de abortarme. En el fondo me amabas, pero pudo más en ti el miedo. Sé que me amabas, pues aún sueñas conmigo y más de una vez te has preguntado, con tantos remordimientos, si soy niña o niño. Piensas cómo sería hoy en día y qué alegrías te hubiera traído. Soy niño. Me parezco más a ti que al seductor con que andabas. ¿Cómo me vas a olvidar si yo a cada momento pido a Dios que borre esas pesadillas que turban tu descanso y te dan muerte en vida? Por eso, qué alegría cuando buscaste al sacerdote que te inspiró confianza y te reconciliaste con el Señor de la vida. Querida mamá, quiero verte feliz. Recuerda los consejos que te dio aquel sacerdote al despedirte. Hija, Dios Padre ya ha hecho su obra de amor en ti y a sus tiempos te irá sanando. Mientras te estoy escribiendo, tengo a mi lado a mi amigo Antonio. Lo mató su mamá porque ella decía ser demasiado joven para ocuparse de ser madre. Tampoco él recibió nombre. Alguno de sus padres, pero sí de Dios, quien nos ama infinitamente. Tengo muchísimos amigos que corrieron la misma suerte. A Carlitos lo abortaron porque su madre fue violada. El odio y el dolor resultante lo descargaron sobre el pobre inocente. Él se pregunta, ¿por qué si mi mamá no amaba al hombre que la violó, me mató a mí?
yo la hubiera amado siempre y jamás me hubiera avergonzado de ella. Aquí, en el reino del amor, solo entendemos el lenguaje del amor. Por eso, no comprendemos esos argumentos acerca del aborto, por mala conformación del feto, por violación, por dificultades económicas de los padres, porque son jóvenes, porque no quieren tener más hijos, que porque la familia pequeña vive mejor. En fin, ¿qué me cuentan que ni las guerras ni Hitler con sus cámaras de gas letal han realizado tan brutal y desmedida masacre? Con los abortos se ha privado a la humanidad de brillantes poetas, sacerdotes, médicos, maestros, abogados, filósofos, músicos, pilotos, estadistas, pintores, arquitectos, de santos y santas. A mí, todos me dicen que hubiera sido un habilidoso cirujano o un pianista como Mozart. Cuando nos reunamos, mami, ya verás qué manos tengo, las que más me agradan. Y lo que más me gusta es cuando me dicen mis amigos, tu mamá tiene que ser muy hermosa. No llores, mami. Confía en que Dios nos volverá a juntar. Ah, se me olvida. Aunque me consumo por verte, no te des prisa en venir, pues mis hermanos allá te necesitan. Hazle a ellos lo que nunca pudiste hacer por mí. Fíjate que cuando bañas a mis hermanitos, o los amamantas, o no sé, me entra un poquito de añoranza de todo lo que pudo ser y no fue. Me hubiera gustado ser amamantado en la leche de tus pechos, ser acariciado con esas manos tan lindas y tan semejantes a las mías, manos de cirujano malogrado. Quizá te preguntas dónde estoy hoy. No te preocupes, estoy en los brazos de Jesús, que me amó hasta derramar su sangre por mí. Él ha entregado su vida por nosotros. Y termino pidiéndote un favor, no para mí, mamá, comprenderás, sino para otros niños. Diles que no los maten como a mí. Si conoces a una joven que quiera abortar, o a un sujeto que monta campañas a favor del aborto, o un médico asesino que se burla de Hipócrates, o a una enfermera que se presta a este crimen, extiéndeles el amor de Dios, nuestro Padre. Entonces recuérdale y dile que no mate más, que los niños le pertenecen a Dios, que son ángeles. Grítales a todos que tenemos derecho a vivir como ellos, y aunque nadie nos ame, tenemos derecho a ser amados. Te espero con la boca aún sin estrenar, rebosante de todos los besos guardados que tengo para ti. Esta es una carta que le escribe un pequeño que no nació a su madre. Es una carta triste, un poema triste, pero que debe de hacer conciencia y eco en nosotros. Santos, santas y grandes profesionistas y profesionales en la vida pudieron haber dado el mejor papel y no lo hicieron. No le neguemos el derecho a la vida y digamos sí a la vida de la madre y de su hijo. ¿Cuándo se estrena esta película? Déjame te digo, para que estés al pendiente. El día de mañana, en Cinemex Portal Fresnillo, el costo tendrá 50 pesos, es muy económico. La función va a ser a las 7, así como tanto mañana viernes como el sábado, para que participemos. Este dinero que sea recolectado va a ser utilizado en esa gran asociación para apoyar a madres que están desesperadas, algunas solteras, algunas ante esa situación difícil que desean abortar, pero esta asociación lucha porque continúe la vida. Y te puedes comunicar al teléfono 492-146-3541 y al 493-167-24. En la notaría de la Parroquia de la Purificación también están vendiendo los boletos. Vayamos a Bien Inesperado, esta gran historia real que cambia la vida y que nos recuerda que todos tenemos derecho a vivir. Aquel que está en el vientre, así como aquel que apenas está en su concepción, ya es un ser vivo, es un ser que tiene derecho a vivir y que es indefenso y que hay que cuidarle su vida.
Paso a la sección de los saludos, porque ustedes saben que es una parte fundamental y el tiempo apremia, ya llegaron para el siguiente programa, Gramura Espectáculos, así que concluyo mandándole un saludo muy especial a una cumpleañera, a la psicóloga Alma Rosa Solís Arias, con su pequeñito Joel y a su esposo, un saludo muy especial, hermosa, hasta Querétaro también, a la familia Valencia Román, a la familia Román Laredo. Quiero hacer extensiva por este medio, pues, a todas las personas que se dieron el tiempo, el segundo, el minuto para felicitarme por este otro año de vida que Dios me regala. La verdad es una bendición estar despierto, amanecer y agradecerle a Dios por un año que más me concede. Gracias a ustedes y sobre todo a quien me tiene en sus oraciones. Que Dios le multiplique, que Dios le bendiga. Benditos sean. Un saludo a mi querido novio tan especial que me organizaron una fiesta muy bonita. Les agradezco de todo corazón cada detalle, cada situación. De verdad que es muy bonito. A las muchachas que ahorita me dieron mi abrazo, a Sandy, a Eli, a todos ellos, que Dios les bendiga. A la señora Cheva y a su esposo Mayito, un saludo muy especial. Aquí está su saludo. A todas las parroquias y a quienes están pasando por una situación difícil, que Dios los bendiga, que Dios les dé la fortaleza y todo lo necesario. Y sobre todo a quienes están esperando un bebé, oremos por ellas, oremos por las madres, por sus pequeños, por su familia y también por todos los que necesitan de una oración y nadie pide. Pidamos por ellos. Elevo mis oraciones por ustedes, gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares, por dejar que este programa de Sembradores de Fe continúe sembrando la semilla de la vida, la semilla de la fe y sobre todo la semilla del amor, que es lo más importante. De verdad que todos podemos ser un girasol, una flor, un sol, un aroma perfecto para quien desea que llegue ese gran destile de fe. Gracias a Memos Delgado por estar siempre al pendiente, a Julio César Castañón, a Sandy de León, a Eli y a Grupo B15 por permitirnos, pero sobre todo gracias a ustedes, queridos televidentes consentidos de Grupo B15 y principalmente de Sembradores de Fe. Los esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Recuerda que tiene una cita aquí con nosotros. Que Dios lo bendiga y, como dicen en África, Mungua Wabariki, es decir, que Dios les conceda todas las bendiciones posibles. Y como dicen en el lenguaje de señas mexicano, pues gracias, y ustedes de casita me dicen, de nada. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.